Hola a todos y nuevamente bienvenidísimos a mi canal de Mari Reina Stein. Y en el día de hoy les traigo un vídeo que ahora sería mis favoritos volumen 2 del 2015. Y bueno, les traigo un vídeo así variadito de todas las cosas que estoy utilizando desde el mes de enero, febrero y ahora marzo, que de verdad me están gustando muchísimo. Bueno, Y voy a voy a empezar con las fragancias que ahora que ya está terminando ya por fin el invierno y empieza la primavera, el buen tiempo. Ya tiempito de terracita, de sol, de ropita más ligera, pues me gusta también cambiar de perfume, como todo el mundo lo hace, vamos. Y estoy utilizando este Evidence de Yves Rocher. Es bastante económico y me gusta mucho. Lo compré porque, bueno, con las ofertas que ellos tienen, pues me llegó a casa una publicidad indicándome que tenían oferta el perfume. Y pues pasé por la tienda y lo compré. No recuerdo el precio que me salió con la oferta, pero bastante económico, creo que fueron unos 15 € algo así me salió en oferta y lo compré así como para probar, pero me ha gustado bastante y es un olor floral. Para aquellas que les guste el aroma floral, genial. El aroma floral, genial. El aroma floral, genial. Estupendo, porque sí tiene un aroma a flores fuertecito, pero se va, digamos, disipando durante las horas. Queda el aroma, pero no es algo cargante, no es chocante. A mí me dura todo el día y yo paso muchas horas fuera de casa en mi jornada laboral. Con decirles que me levanto a eso de las 5:30, 6 de la mañana y llego a casa a 8:30, 9 de la noche y todavía huelo a Evidence. Así que excelente producto. Por lo baratito que es, vale la pena. Así que 100% recomendado. Otro producto para aquellos que me siguen en Instagram, por favor, señores, síganme en Instagram, que tengo poquita gente que me sigue en Instagram y ahí subo fotitos de cositas que voy viendo que valen la pena y así están al día de cosas que pueden conseguir en el mercado que de verdad les pueden gustar. Esta foto de este producto lo puse en Instagram. Estos son los desodorantes para coche de Zara Home. Vienen en este formato, yo lo compré en las rebajas a 7,99. Siempre compro en rebaja porque el precio normal de verdad que me parece que están elevados de precio. Y son aromas, el mismo aroma cuando tú entras a una tienda de Zara Home, es prácticamente el mismo aroma que tienen estos productos, estos desodorantes. Vienen en esta cajita, la saco, viene así. Y vienen así dentro de esta bolsita. Vienen este aparatito plástico, dice Zara Home, no sé si por la luz no se ve. Y en la parte de atrás tiene el ganchito que tú lo colocas en la ventanilla del aire acondicionado del coche. Y desprende el aroma. Muy suave, muy sutil. No es un aroma que te agobia en el coche. No, todo lo contrario, es un aroma elegante. Tienen varios perfumes. En este caso, este es el Green Herbs. No sé si se ve bien en pantalla, Green Herbs y estupendo. Otro producto que estoy encantada, que para mí ha sido mano de santo porque tengo las cutículas, la piel alrededor de las uñas y las cutículas bastante reseco. Y no me las quiero quitar con el cortacutículas, creo que lo vengo comentando desde hace vídeos atrás que tengo ese problemita en las manos. Y he estado probando varios productos. Compré en Sephora este producto de Mavala, que es una crema ultra hidratante para cutículas. Encantando. Llevo alrededor de un mes utilizándola. Viene en este tubito de 15 mililitros y es una cremita bastante concentrada. Viene así y me la aplico alrededor de las cutículas, de la piel de las uñas. Con un poquito rinde bastante. Con el poquito que les acabo de enseñar, rinde para todas las uñas. Y mano de santo, de verdad. Normalmente me lo aplico en la noche antes de irme a acostar porque es bastante untuosa y cuesta que se absorba. O sea que si están en la calle, pues todos lo van a llenar de esta grasita del producto. Normalmente lo uso cuando estoy en casa viendo la tele y sé que no voy a hacer otras cosas que decir cocina, que si limpiar la casa no. Siempre me lo aplico en la noche antes de acostarme a dormir. A dormir. Ay, hoy estoy con la lengua que no sé qué me pasa. Que pronuncio la R por la L, la L por la S. Pero, bueno, usted me entiende. Y de verdad que estoy encantada con el producto. No es baratito, es cariñosito. Creo que están en el Corte Inglés, creo que lo vi en 12, 13 euros.
En Sephora creo que está en 15 euros, Productos que compré 16 euros. también para las cutículas, y esto me gusta más porque se absorbe mucho más rápido y casi siempre cuando voy al trabajo, que voy en el tren o en el metro, pues me aplico estos dos productos. Son de las perfumerías Schlecker y son de la línea Basic. Tienen estos dos formatos, este tipo rotulador o marcador, que es este, y me lo aplico alrededor de la cutícula y se absorbe rapidísimo, no tiene ningún tipo de olor en específico para nada. Y el de Mavala, sí, huele a aceitito como de argán. Y este otro producto, que es tipo tubito, pero es tipo escobita, la parte de aquí de... Y me lo aplico en las cutículas. Y ya. El producto que me gusta para el cabello es este de El Vive de L'Oréal, de la Total Repair 5. Es un tratamiento reparador concentrado. Viene en este tubito, esta es mi mano. Cuesta bastante económico. Creo que no pasaba los 2 euros. Lo compré en las perfumerías Marionnaud o IF en Barcelona. Y este tubito, yo que tengo el cabello corto, me da para unas 2 o 3 dosis de aplicación. ¿Qué hago? Que me lo aplico en todo el cabello seco. Me lo aplico antes de lavarme el cabello, me lo aplico en todo el cabello, ya lo he dicho, sí, te han entendido, Mari, sí, en el cabello. Y luego me coloco el gorrito de baño, el gorrito de ducha, el plástico, y me lo dejo 1 hora, 2 horas, me lo dejo en el cabello que vaya actuando y luego me lavo el cabello. Y excelente, me deja el cabello súper sedoso, brillante, me lo noto más revitalizado. Para el precio que tiene, recomendadísimo. Y cuando viene el cambio de temporada, que a mucha gente, por lo menos a mí, se me debilita el cabello, se me cae el cabello, pues es bueno utilizar este tipo de productos porque así ayudas a que el cabello se permanezca sano. Y más cuando vienen las temperaturas de verano, que si vas a la playa o la piscina, es bueno que te hagas un tratamiento previo para que el cabello no sufra tanto con los rayos del sol. Vale. Continúo con rostro. Estoy utilizando un producto, ya que mi piel es mixta. Depende de la temporada del año, sobre todo en verano se pone un poquito grasa. Y estoy utilizando este producto de Etnia Cosmetics. Es una crema matificadora y me va súper bien. Me lo aplico antes de la base de maquillaje. Se absorbe súper rápido, no tiene ningún aroma cargante. Huele a cremita suavecita, como así tipo Nivea. Y se absorbe rapidísimo y me controla mucho los brillos. Ojo. No estoy diciendo que quedar con la cara ultra mate, no. Te controla los brillos, te van a salir los brillitos, sí, pero no excesivamente. Por lo menos lo digo para el estilo de mi piel, que es mixta, una piel mixta. Utilizo un primer, utilizo una BB cream o base de maquillaje para estilo mate. Y sí, me salen los brillitos porque, claro, no es normal, es la piel, transpiramos. Todo lo que ustedes quieran, todo lo que ustedes le pase durante el día, obviamente la piel tarde o temprano va a sacar sus brillitos. Pero lo saca muy, muy disimulado. De verdad que me ha asombrado, me siento la piel mucho más sana y se ve, o sea, la base de maquillaje queda tan bonita. Es la Face Infinity de Max Factor, pero este es el primer. No es la base de maquillaje, que tienen el mismo packaging, pero este es el primer. Es blanco, pero no queda blanco en la piel, queda transparente. Y me ha encantado. Llevo desde el mes de enero utilizándolo y cunde muchísimo. Con un poquito, yo me lo aplico en la zona T, no me lo aplico en todo el rostro porque no lo considero necesario. Lo aplico en la zona T. Y me dura muchísimo la base de maquillaje o la BB cream que utilice. Excelente. Por el precio que tiene, de verdad que recomendadísimo. ¿Qué es lo único malo que tiene? El envase, que es de vidrio. O sea que si se te cae, adiós, muy buena. Apaga y vámonos. Otro producto que estoy utilizando es esta BB cream. Yo lo dije en el vídeo que hice pasado, mis favoritos de número 1, volumen 1. Hablaba de esta BB cream que no me duraba nada. Utilizando con estos dos productos que les acabo de mencionar, me dura todo el día. Llego en la noche a casa y todavía tengo base de maquillaje intacta. No a parchetones, intacta. Excelente, o sea, de verdad que este trío de momento me va genial.
No sé cuando venga el calorcito, lo seguiré probando a ver qué tal me va, pero de momento que estamos en un clima ni muy caliente, sino que más bien estamos todavía con un poco de frío, pero me va excelente este trío. Me ha gustado muchísimo, no me marca las líneas de expresión, no siento que los poros se vean tan dilatados y los brillos me los mantiene bastante controlados. En cuanto a polvos de rostro, estoy utilizando mucho los Mineral Eyes de MAC. Yo utilizo el color Medium Plus. Este es el nuevo packaging. Si quieren ustedes comprarse buenos polvos compactos que matifiquen, pero de un poquito de color y se vea natural y de un color bonito a la piel. Bien, en cuanto a sombras de ojos, estoy utilizando dos. Ha sobrevivido. Estoy utilizando dos. Una sería la Constructivist de MAC, que es el tono marroncito, y esta que es en tono bronce, que es de Max Factor. Las dos son sombras en crema y parecen tonos similares así a simple vista, pero en cuanto al efecto en el párpado es distinto. Les he hecho dos swatches. Esta vendría siendo la de Max Factor y esta la Constructivist de MAC. Son distintas, sobre todo esta, al cabo de que van pasando las horas, queda más el brilli brilli o la escarcha en tono bronce. Y la de Constructivist de MAC sí queda el color intacto, igual, idéntico, todas las horas, forever and ever, hasta que te vayas a acostar a dormir. O sea, la verdad que es un excelente producto. Si se lo pueden comprar, se pueden hacer el ahorrito y comprarlo. De verdad que lo recomiendo muchísimo. Los Paint Pot de MAC son un excelente producto. Y bueno, y este de MAC, no, de MAC Siempre que Factor, no utilizo están estas nada dos. más. Sombras. En la línea de agua utilizo el de Kiko, el 403, que es un tono así como marroncito con un subtono color vino. Vendría siendo este que está aquí. Está muy bien. Para las cejas estoy utilizando, que es el que tengo actualmente puesto, es de Ethnia Cosmetics. Me gusta mucho este lápiz de ceja, es el tono número, a ver si sale por aquí, porque a veces no sale. El número 2, que es el medium. Vendría siendo este. Y me está gustando bastante el producto. No es que sea excelente el creyón, que me dure todo el santo día. Siempre utilizo la misma prebase que utilizo para párpados, me la aplico también en las cejas y de esa manera sí me dura bastante el lápiz de cejas de Etnia. Si no me echo prebase en las cejas, no me dura mucho, se me va desapareciendo al cabo de las horas. Labiales, entre mis favoritos está este, el Lady Danger de MAC, que es un rojo tirando a naranja, que es el que te estoy utilizando actualmente. Adoro este color y dura muchas horas. Cuando quiero que me dé el Lady Danger un tono más anaranjado, utilizo el delineador de labios de NYX, el Orange, que es un naranja, naranja precioso. Lo utilizo de delineador y da un tono bien, bien bonito con el Lady Danger. Y si lo quiero en tono rojo, de fondo, utilizo este de Ethnia Cosmetics también, que vendría siendo el número 11, que vendría siendo este tono que está aquí. Pero bueno, ustedes igual pueden jugar con los delineadores, porque hay muchos con los delineadores naranjas y rojos en el mercado. Así que es indiferente. Estoy utilizando también de rubor mucho este de Ethnia Cosmetics, que viene en este packaging. Y es este rojo que cuando lo vi en la tienda me encantó. Es un colorete en crema. Este es específicamente el color 4. Creo que dice 4. Bueno, es el único rojo que tienen. Y es en crema, pero cuando ya te lo aplicas en la piel, queda un efecto empolvado, aterciopelado. Me gusta muchísimo. El otro colorete que estoy utilizando mucho es este de MAC, que es el Peaches. Es un tono precioso, muy favorecedor para las paliduchas como yo.
Y es un tono lindo y viene muy bien con el Lady Danger. Combina a la perfección. Y por último, les voy a dar un dato en cuanto a pestañas. Ya saben que yo siempre estoy en búsqueda del arca perdida, en busca del arca perdida con los rímel o con las máscaras de pestañas. Y actualmente, desde hace unos mesecitos para acá, estoy utilizando una combinación secreta que me está gustando mucho el resultado, la verdad. Y es utilizar el rizador de pestañas, luego utilizo la máscara de pestañas Architect de L'Oréal, que viene este gupillón así, que es súper súper delgadito, que me las define muy bien. Y luego aplico esta máscara de Sephora, que es waterproof. Este también es waterproof, ¿eh? Yo es que las máscaras las tengo que utilizar waterproof porque me llora mucho los ojos. Y tiene este mega gupillón, o sea, es una pasada de grande, de gigantesco, pero me encanta, me agarra todas las pestañas y me da volumen. Esta, la diferencia que hay es que esta me las define y esta me da volumen. Las dos waterproof y me dura todo el día y la pestaña así, todo el santo día. Así que estoy enamorada de este trío. Así que un buen dato, un buen dato. Bueno, mi gente, esto ha sido todos mis favoritos del momento. Espero que les haya gustado el vídeo, que les sirva para datos de ir comprando cositas nuevas que hay en el mercado a buen precio. Gracias por haberme acompañado hasta el final del vídeo. Muchos besos a todos. Gracias por los mensajes que me están enviando, que de verdad que estoy encantadísima. Les dejo en la cajita de información los enlaces a mi Facebook y a mi Instagram. Y gracias por estar allí. Muchísimas gracias. Besitos a todos y como siempre se les quiere. ¡Chao!